Aquí está la prueba, que nunca recibí ese sobre. Nunca recibí ese sobre, ¿no? Y voy a hablar con documentos, no así por salir y salir a los medios de prensa. Y lo más extraño es de que, bueno, de mis propios colegas de bancada, es lo más. Yo espero un garrotazo de la oposición, espero un garrotazo de la gobernación, pero no de mis propios compañeros de bancada. De esa manera, el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, William Guerrero, aseguró que no recibió la documentación de las ternas de los vocales, como manifiesta la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental. William Guerrero aseguró que iniciará acciones legales y penales contra los miembros de la directiva por acusaciones falsas en el Ministerio Público. Y han amenazado que me van a llevar a la Comisión de Ética. Bárbaro, no hay ningún problema, voy a ir a la Comisión de Ética. Y me tienen que demostrar que ese sobre pasó por mis manos. Porque si no, yo voy a replicar no en la Comisión de Ética, sino en la Justicia Ordinaria. Ahí lo voy a hacer. Lamento mucho, pero ahí lo voy a hacer. Entonces, el sobre, perdón, estaba abierto, que posiblemente usted había abierto este sobre. Y... pues eso son acusaciones muy graves, ¿no? Son acusaciones muy graves que me las van a tener que probar en la Justicia Ordinaria. Porque tampoco se va a quedar así. El asambleísta William Guerrero aseguró que la presidenta del ente legislativo nunca se comunicó con su autoridad para debatir este tema antes de publicar en los medios de comunicación. Lo que debería haber hecho la presidenta de la asamblea es llamarme y preguntarme si tengo conocimiento. No me llamó nunca. Nunca me llamó. Entonces, y está de prueba, aquí está mi teléfono celular, que lo pueden intervenir el rato que deseen. Nunca me llamó la presidenta para preguntarme el sobre. Y lamento de que se manifieste de que el sobre ha sido violado. Pues seguramente lo han violado ahora el sobre, porque lo han abierto.